Estamos con un taller de reforestación y agroecología que se va a desarrollar en la localidad cercana de Alpacorral. Estamos en línea telefónica para eso con Sara Más. ¿Nos estás escuchando, Sara? Sí, hola, buenos días. Buen día, Sara. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Sara, contanos un poquitito cómo van a ser estas jornadas de reforestación y agroecología que se van a desarrollar ahí en la localidad de Alpacorral. Tenemos entendido del 30 de agosto hasta el 1 de septiembre, ¿no es así? Sí, es así. Las actividades se van a desarrollar el día viernes, sábado y domingo, como decías, 30, 31 y 1 de septiembre. De agosto y 1 de septiembre. Bueno, las actividades, como siempre, tienen hace 9 años que se realiza este taller de reforestación. Y todos los años se intenta meter una impronta nueva, ¿no? Este año vamos con el tema de la agroecología. Como para tratar temas diferentes que se tocan con el bosque nativo. ¿Hacia quiénes? El taller, ¿cómo? No, discúlpame la interrupción. ¿Hacia quiénes está dirigido principalmente el taller, Sara? Bien, el taller está dirigido a público en general. O sea, cualquier persona que esté interesada en aprender más sobre el bosque nativo, bueno, este año también sobre el tema de la agroecología, está invitado a participar del taller. Hay un uso autosustentable del suelo, ¿no es cierto? La idea es llevar conocimiento a los diferentes actores que van a participar de esta instancia. ¿Cómo se hace para educar respecto de esto? Bueno, en realidad es un trabajo arduo de educación ambiental que se viene desde el vivero municipal, por lo menos venimos planteándolo desde hace varios años, donde, bueno, es tratar de que la gente primero aprenda a conocer lo que lo rodea, sobre todo en áreas serranas como la nuestra, donde tenemos el bosque nativo al lado de nuestra casa. Y después de ahí, bueno, llevar a cómo lo que nos rodea lo podemos usar de manera sustentable, ¿no? Primero, pero sí, siempre primero es conocer para poder conservar y usar. Sara, contanos un poquito quiénes están integrando el grupo de trabajo que está desarrollando actualmente las tareas del 30 al 1 de septiembre. Bien, el vivero en realidad está dividido en dos partes. Tiene una parte de producción, y otra parte de área que es como un área ambiente, que son Natalia de Lucas, Gonzalo Martínez, que también pertenece a la Universidad de Río Cuarto, y yo, que es Sara Más, que somos técnicos del vivero, o sea, técnicos en ambiente del vivero municipal. Y aparte, también al taller acompaña a la Universidad Nacional de Río Cuarto con la docente Antonia Ollero, docente de botánica de la carrera de biología, y guardas ambientales, que es un grupo de vecinos que trabajan en conjunto con el vivero por la preservación y cuidado del ambiente en Alpacorral. Sara, nosotros aquí en la provincia de Córdoba hemos perdido un altísimo porcentaje del bosque nativo. Ustedes están trabajando con la finalidad de generar una toma de conciencia y una reforestación a través de esta propuesta que ya la vienen desarrollando hace muchos años. En este momento estamos asistiendo a los grandes incendios forestales que están ocurriendo en el Amazonas. Y esto apela a la reflexión, ¿no? Uno piensa, no aprendemos más los seres humanos. ¿Cómo se evalúa esto desde el equipo de trabajo del que formas parte? Bueno, en realidad es, como decía antes, el tema este de tratar de educar a la gente para que conozca, ¿no?, lo que nos rodea, que eso también lleva cuidado, porque acá también sufrimos constantemente incendios forestales, que muchas veces se hace para pastoreo, ¿no?, como está pasando también en el Amazonas, para producción ganadera. Y bueno, es... nosotros siempre desde el vivero apelamos a eso, a la educación ambiental, a que las personas que viven y trabajan constantemente en estos ambientes naturales aprendan a conocerlo y aprendan cuál es la importancia de preservarlos para poder cuidarlos, ¿no? Yo creo que el conocimiento de saber es poder, y bueno, eso
Eso, desde el vivero municipal siempre estamos, o sea, la educación ambiental más allá de las escuelas, sino a la gente que vive en el pueblo y que trabaja en el pueblo, ¿no? Con propagandas de difusión, en la radio municipal, cartelería, el vivero también es un centro de educación ambiental porque la gente viene a comprar plantas para su casa, llevar semillas del Pro Huerta y de paso uno le está informando, ¿no? Porque trabajamos con las especies que trabajamos y demás. Claro, Sara, a propósito de esto, de lo que vos decías, y te molestamos ahora sí con la última preguntita, sabemos que estás trabajando y tenés poco tiempo, ¿notás a lo largo de estas ediciones que se suceden año tras año de las jornadas una mayor concientización en la gente del pueblo acerca de preservar lo que son las especies autóctonas del lugar? Sí, yo en realidad hace 2 años que estoy como integrante del equipo, muchas otras veces fui participante del taller, ¿no? Sin estar a cargo. Y sí, se nota como un interés, sobre todo desde las escuelas o desde miembros de la municipalidad de Alto Corral, un cambio en cómo ven al bosque nativo, ¿no? De hecho, en el año 2016 se logró que Alto Corral tenga un código ambiental que protege especies del bosque nativo, entonces tanto en terrenos privados como en terrenos públicos. Entonces eso me parece que es un cambio muy importante de lo que se tenía o de la noción que se tenía sobre el bosque nativo en el pueblo. Apropiarse de estos saberes, profundizar en el conocimiento, hace que la persona que está interesada en incorporarse a esta instancia de capacitación, a esta propuesta de acompañamiento, se pare en otro lugar, ¿no? Se posicione desde un lugar de poder. Sara, estamos muy agradecidos de este contacto telefónico y por supuesto de las actividades que están desarrollando. La gente que está interesada, ¿cómo puede hacer? ¿Tiene que ir el mismo día al Pacorral? Proponemos que la gente se inscriba como para que también nosotros tengamos una noción de la gente que va a venir. Para eso pueden escribir al mail del vivero municipal, que se encuentra en internet. Sobre todo para que nosotros podamos saber quiénes van a venir, con qué intereses van a venir y saber la cantidad de gente que vamos a tener que manejar el día del taller. Y en el caso de que no pudieran inscribirse y vienen, también son bienvenidos, ¿no? Bien, gracias Sara, gracias por este contacto telefónico y bueno, que sea exitosa la puesta en marcha una vez más de esta convocatoria. Bueno, gracias Sara. Gracias, buen día.